¿Cómo estás? ¿Dónde está Laia? Me fui a negro, ¿ah? Literal, ya. ¿Qué pasó, yo? No lo sé. ¿Estás con la otra cámara? Sí. ¿La vuelta a la cámara? Sí, lo acabo de hacer. Ahí está, ahí te veo. Sí, me veo. Sí, yo te veo. A ver, la gente, si te ve. Gente, ¿lo ven? ¿Nos ven? Bueno, esperemos ahí la respuesta de nuestro público. Bienvenidos, bienvenidas. Como todos. Queremos saludarlos a todos, fieles seguidores. Por supuesto. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Todo bien? ¿Se cuentan? Sí, nos vemos bien. Estamos. Perfecto. Yo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bien, aquí. Acostumbrándose ya a la cuarentena, yo creo, ¿no? Sí, pero yo estoy ando con la misma ropa todos los días y con la pollera no me la saco para nada. Yo estoy demasiado feliz por el capítulo de hoy. Estoy muy emocionada. Yo creo que a más de alguno le va a encantar el capítulo de hoy, porque vamos a hablar de dos cosas muy importantes para ir presentando un poquito ya todo esto. Uh-huh. Y vamos a hablar acerca del micromundo marino, o como a mí me gusta llamarlo, microcosmos oceánico. Es como muy interesante el concepto. Y también hablar de huertos, porque hoy por hoy, como está todo esto de la cuarentena, mucha gente está haciendo distintas cosas desde casa. Y una de esas es justamente tratar con huertos, compostaje y un montón de cosas más. Entonces igual es un tema que yo creo que a muchos les va a gustar y llamar la atención. Uh-huh. Para poder conversar con nuestra invitada, ¿cierto? Y justamente para ir presentando a nuestra invitada del día de hoy, les vamos a contar que vamos a hablar con María José Ochoa. ¿Y quién es María José Ochoa? ¿Ah, quién rayos es María José Ochoa? Ah. Más conocida como la tía Medusa, pero yo no voy a decir por qué le dicen así. Yo creo que ella lo va a contar seguramente. Bueno, María José es bióloga marina de la Universidad de Valparaíso y que también tiene justamente un máster en ciencias en manejo de recursos pesqueros allá en Sisimar, en México, para quienes a lo mejor han escuchado de esta institución. Uh-huh. Y bueno, hoy por hoy también ella es directora y fundadora de la Fundación Sidemar. ¿Y qué rayos es la Fundación Sidemar? ¿Qué significa Sidemar? Bueno, para que la gente entienda, Sidemar es ciencia y divulgación, tanto en ecología marina como dulce acuícola. Y la idea de esta fundación parte el año 2016, pero se formaliza legalmente, por decirlo, el año siguiente, que es el 2017. ¿Sí? Y desde ahí en adelante ha empezado a funcionar con José y con muchos integrantes más. De hecho, he tenido la suerte de participar de Sidemar y debo decir que es un gran grupo de trabajo. Hacen una labor súper importante que tiene que ver con contribuir al cuidado y la conservación de los ambientes acuáticos y su biodiversidad. Y lo hacen a través de distintas áreas y proyectos, lo cual es súper importante. Yo creo que también José seguramente lo va a ir mencionando. Pero el enfoque que ellos tienen es justamente tratar todo esto de contribuir al cuidado y conservación a partir del desarrollo sostenible de los ecosistemas. Y para eso se basan en lo que son los ODS, que pertenecen a lo que es la Agenda 2030. ¿Y qué son los ODS? Para los que a lo mejor no lo sepan, los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son son 17 objetivos de desarrollo sostenible, y son 169 metas. Háganse una idea de que son muchísimas, muchísimas metas, las cuales mucha gente que está involucrada en lo que son las ciencias del mar trata de poder desarrollar y llevar a cabo en sus distintas áreas también, no solamente en la parte educativa, sino también en la parte de investigación y un montón de cosas más. Entonces, Sidemar también tiene como premisa un poco basarse en estos ODS y en lo que es la Agenda 2030, que es el plan de acción que básicamente adoptó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para el desarrollo sostenible de lo que es la vida en nuestro planeta, hablando justamente de lo que fue el Día de la Tierra de ayer. Y ahí que les compartimos un par de cositas también y todo, que yo creo que me fijé que les gustó bastante a la gente y eso se agradece un montón. Y bueno, justamente el día de hoy vamos a hablar de eso y mucho más con José. Excelente, excelente.
excelente, ya me muero por saber, bueno, yo medio que sé, pero me muero por contarle al público por qué Pía Medusa, y en realidad, claro, hacer un trabajo como nosotros en términos de comunicar y educar y compartir las ciencias del mar, con especialidad, como decías tú, desde el microcosmos, pero estamos en la misma carrera, digamos, en la misma línea junto a la Fundación CIDMAR, así que yo creo que eso está súper bien ahora para darle el pase a José ahí, y que pueda entrar ahí a la conversación, ¿sí? Buenísimo, ya, muchas gracias por esa introducción y nos vemos, muchas gracias. Vamos a invitar entonces a José, acá la tengo, ahí está. A ver, nuestra invitada. ¡Hola! Hola. Ay, pero déjame dar vuelta la cámara. Quizás la cámara que está. Sí, estamos todos aprendiendo todos los secretos sobre las cámaras, el Instagram y la difusión por redes sociales. Ahí está, perfecto. ¿Cómo estás, José? Bien. ¡Ay, qué linda la introducción que hizo Joe! Sí, es que bueno, él te tiene mucho cariño y yo te he visto por ahí, te conozco de algunos lugares, pero estoy muy feliz de verdad de poder tenerte hoy acá, porque además de querer hacerte todas las preguntas que tenga el público, yo tengo muchas preguntas también. Buenísima. Oye, me encanta el set que armaste ahí atrás, que me mostraste ahí hace unos minutos con foto, que combina los dos temas de hoy día. Sí, se viene la sorpresa ahí final, pero sí, pusimos harto empeño en esto. La verdad que con la Fundación estamos muy agradecidas de esta invitación que nos hicieron para comentarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Ajá. Y sobre todo explicarles los secretos del plancton. Oye, yo te quería mostrar también mi super set y explicarte, porque esto, el capítulo me olvidó, pero este es, no creo que lo tenga que usar contigo, José, porque hablamos lenguaje parecido, pero este es nuestro super sensor de términos científicos. Entonces, cuando los científicos se ponen muy científicos o los científicos se ponen las batas, que van contra el título de nuestro show, le llamamos la atención. Y después tengo este maravilloso libro que seguramente conoces, algo muy lindo. Que en realidad no es mío, se lo robé a un amigo, pero después se lo devuelvo. Qué buena. ¿Tú qué tienes por el lugar? Acá tengo, bueno, desde un poco algunos animales que tenemos para poder explicar el plancton. Ya que les voy a ir explicando ahí a poquito, tenemos algunas sorpresas que solo lo voy a mostrar así. Yeah. Después vamos a hablar un poquito más de esto, porque se vienen muchas sorpresas con el plancton, trabajando con el plancton en conjunto con la Fundación. Y también algunas herramientas ahí como para ir explicándoles de qué, cómo se muestrea, cómo los estudia. La verdad es que yo me declaro una plancton lover. Cualquier cosa, vamos a estar aquí para explicarla. También están algunas colegas de la Fundación conectadas, por si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún tip que haya que buscar, lo buscamos inmediatamente. Está la Pía, creo, y Coté también conectadas. Ah, tenemos apoyo técnico ahí de búsqueda. Sí, buenísimo. Ahí está. Buenísimo, súper preparados. Oye, José, cuéntanos entonces, si quieres introducir, bueno, yo algo contó, pero si quieres un poquito más explayarte sobre su fundación y el trabajo que hacen. Sí, bueno, nosotros como organización, la base es transmitir el conocimiento de las ciencias del mar a la comunidad. Con mucho énfasis en el plancton, en realidad, porque nos dábamos cuenta que no hay... como organizaciones tan enfocadas a esto, porque siempre se estudian como las ballenas o hay ONGs que protegen ballenas, cetáceos, como tiburones, animales de pronto más carismáticos, y porque son visibles, ¿no? Se hacen hasta películas de eso. Entonces, del plancton está una caricatura nada más, ya, y ahí es donde tenemos que
empezar de a poco explicándole a la gente qué es el plan. Ajá. Entonces, oye, ir comunicando lo que es el plan. Entonces, estoy, seguí con lo de la explicación de la fundación. es muy importante porque de alguna manera lo complementamos con lo que decía el Joseph respecto a los ODS, ya que nos hemos dado cuenta que no es necesario solo transmitir el conocimiento, sino que también enlazarlo con estos programas a nivel mundial que se están desarrollando. Uh-huh. Para poder visualizarnos más y tener este tipo de como aprobaciones o patrocinios para lograr mayor alcance. Y que la gente visualice más estos ODS, porque quedan 10 años nomás para poder trabajar en ciudades sostenibles, en vida submarina, reciclaje. Sí, y son, muy, y son objetivos demasiado ambiciosos. O sea, no es como... No es una cosa que sea sencilla de alcanzar, sino que se necesita, como tú dices, así como realmente una organización y algo coordinado y con el apoyo de todos al final, no solo un área del desarrollo humano. Exacto, así que ahí con la organización eso es lo que nos enfocamos, transmitir conocimiento. Uh-huh. Y a la par también tenemos un proyecto que se llama Alianza Playera de Chile, donde ahí todo lo que hablamos del plancton va como una entidad educativa, casi como un concepto educativo lo del plancton, pero la alianza ahí después yo creo que vamos a tener otra conversación más adelante de eso, pero también ahí unificando esfuerzos para las limpiezas de playa, unificar datos, hacer educación y limpieza al mismo tiempo, entonces estamos con estas dos aristas trabajando, lo que es la educación en plancton y la alianza playa. Excelente. Que estamos bien, bien motivadas en realidad, a pesar de que estamos en todo este proceso de social, etcétera, vamos a reactivarnos como con actividades en septiembre, así que vamos a estar haciendo un par de actividades virtuales, pero ya de lleno, así trabajando ahora como ardillitas, pero ya de lleno se viene en septiembre con Tuti para la limpieza internacional. Bien, bien. Oye, José, y empecemos, yo creo que por la primera pregunta, que tal vez te la hacen muchísimo, pero como este es un público general que podría ser cualquier persona, de hecho, quiero aprovechar a agradecerle a mi abuelo, que es mi fan número uno, que ha visto todos los capítulos, y entonces la primera pregunta es, ¿qué es el plancton? O sea, ¿qué, cuando uno habla de plancton, a qué se está refiriendo exactamente? Sí, bueno, mira, plancton es un grupo de organismos. Y en sí, plancton significa errante. Ese es el concepto de la palabra en griego, errante, que está en suspensión en el océano. Uh-huh. Ya no logra vencer las corrientes, está ahí siguiendo la vida para allá, para acá. Entonces, dentro de ese grupo de organismos, nosotros encontramos varios tipos. Por ejemplo, el que les mostraba, que el plancton de Bob Esponja, que el, ya que está basado en un copépodo. Estos son uno de los organismos más abundantes del plancton. Estos son viejos chicos toda la vida, o sea, nunca crecen, nunca los vamos a poder ver a simple vista. ¿Ya? Pero hay otros organismos... Es una exageración. Claro, o sea, en sí yo creo que ya tiene el poder y él anda buscando ahí la pichuleta y... Es tan importante que él no lo sabe. Pero en realidad ese es un grupo de organismos que son chiquititos microscópicos que se denomina el grupo del holoplancton, que pasan toda la vida en el plancton. Pero otros, al igual que nosotros, como tenemos un ciclo de vida, ¿cachai? Ellos también tienen huevito, tienen después una larvita, después pasa a juvenil. Entonces aquí, cuando son huevitos y larvas, andan flotando, no logran vencer las corrientes. Uh-huh. Entonces pues ya son juveniles y dejan de vencer, o sea, vencen las corrientes y ya dejan de ser del grupo del plancton. Ellos son el mero plancton. Entonces está el mero plancton parte de su vida y el holoplancton. Uh-huh. Entonces, y aquí hay muchas formas de clasificar el plancton. También está el fitoplancton, el plancton vegetal, y el plancton animal. El plancton vegetal son todas estas figuritas pequeñitas que ven ahí muy bonitas. Uh-huh. Son organismos que capturan la luz, el CO2, que nosotros botamos todos los días el CO2,
con la cantidad de petróleo que consumimos. Y ellos se encargan de capturar este CO2 con el sol, unas plantitas microscópicas, y lo ponen en su cuerpito, después se va al fondo del mar, generan por miles de millones de años esta reserva de petróleo que nosotros sacamos rapidito. Sí. Y el otro grupo, el zooplancton, ya que el zooplancton son los copépodos, hay muchos crustáceos pequeñitos, ya también, permiso, me llevo la ficha un poco lejos. También cuando te refieres a zooplancton, ahí obviamente destacar que estás hablando de animales, ¿cierto? Claro, fito, vegetales y zooanimal. Entonces también hay una forma de clasificarlo si son animales o vegetales en el plancton. De hecho, bueno, ahí nos acaban de preguntar a qué reino pertenecen, y eso, al final es toda una sopa, es una mezcla, como si uno... También están los virus, ahora que están famosos los virus, tenía hasta virus. Sí, claro, entonces es una mezcla, al final es todo lo que nosotros vemos como macro, pero en chiquitito, y tienen su propio mundo de mezcla de vegetales, ¿cierto?, o algas, y estos animales, y larvas que encima están metidas ahí, una gran sopa de cosas. Lo pasan bacán, yo creo que, bueno, a mí me tocaba analizar el contenido estomacal de las larvas de pez, entonces, para mí era como un CSI, abrir las estómagos, ver qué comieron, y adivinar qué formas podían tener, entonces, uno que ve, por ejemplo, esto, que una trama trófica del plancton, imagínate, todos así, comiendo, o sea, full interacción. Entonces, anda a adivinar algo que ya está deshecho en el estómago para poder ver qué comió, dónde comió, cuándo comió. Ajá. Entonces, es un mundo enorme el plancton. Seguro. Y dentro de ese mundo, y ya que hablaste un poco sobre el fitoplancton, ¿cierto?, y este ciclo del CO2, ¿qué funciones podemos encontrar o qué cosas son llamativas del plancton y que al final también repercuten también sobre nosotros, ¿verdad? Sí, las importancias, ¿no? Como más que todo dentro de la trama trófica, como vieron recién esta imagen, tenemos, o sea, sin el plancton no existe nada más. O sea, ellos son la base de toda la cadena alimentaria. Entonces, esa es una de las grandes importancias. Si ellos no existen, ni siquiera nosotros existiríamos. ¿Ya? Porque primero la parte de la alimentación a nivel en el mar, ¿no? Y la otra es que ellos han pasado miles de millones de años logrando que esta atmósfera sea respirable. Entonces, o sea, fue respirable para nosotros porque nos adaptamos, ¿no? Pero ellos hicieron esta atmósfera. Quizás tendríamos otros ojos, no sé, quizás nos hubiésemos adaptado diferente, ¿no? Pero esa es una de las grandes importancias, encuentro estas dos. Porque, perdón, José, pero ¿podrías contar así brevemente, pero por qué este cambio de atmósfera? O sea, ¿cómo fue el cambio de atmósfera? Ah, claro, bueno, esto es como cuando pasan la clase cuando uno se aprende la sigla CHOMPS, la del carbono, hidrógeno, nitrógeno, todo eso. Claro, cuando nosotros, cuando nosotros ni existíamos, había muchos organismos muy parecidos como los del plancton, quizás en un caldo, andas en este caldo de cultivo, y con el tiempo todos estos organismos van emanando gases, los organismos generan la atmósfera y el ¿cómo se llama? El plancton, al asociarse con estas mismas células, al asociarse con otras, van haciendo lo que se llama simbiosis. Entonces absorbo una célula que es vegetal, entonces entre las dos nos llevamos bien, tú me das alimento a mí, yo te doy alimento a ti, y así hasta que van pasando miles de millones de años, se van perfeccionando las células, cada una, y así, respirando, ellas mismas van cambiando esta atmósfera. Claro, porque ahí, digamos, con ese proceso de comerse, digamos, esta otra célula, pero seguir viviendo una dentro de la otra, esta simbiosis, se crearon las primeras microalgas, o sea, las primeras algas del plancton, digamos. Exacto, y ahí parte todo el juego. De hecho,
Claro, hay recién las microalgas, pero también hay otros organismos, por ejemplo, ahora que está en boga el tema del virus. O sea, hay tantos virus en el agua, ¿ya? Que podríamos ir y volver a la galaxia más cercana, ¿ya? Que es un tip que escuché hace un como si semana. Si lo pusiéramos así uno al lado de otro. Es demasiado. Y si estos virus viven en conjunto con bacterias, o sea, tú te pegáis un chapuzón o te pegáis un mate de agua y hola, plancton. Entonces, imagínate el virus al trabajar en conjunto, convivir con las bacterias, también ellos van matando muchas bacterias. Imagínense si no existieran tantos virus, quizás estaríamos con más bacterias. Entonces, los virus, desde lo más pequeñito, son unos controladores y reguladores, pero innatos de todo este sistema. Entonces, todos ellos trabajan en pos de cambiar la atmósfera. Entonces, es un sistema. De hecho, el virus, al degradar las bacterias, emanan CO2. Entonces, se hace una regulación, ¿no? con el fitoplancton que absorbe el CO2. José, entonces nos dijiste que son la base, el plancton es la base de las cadenas tróficas, de las tramas tróficas, y que por lo tanto llega a nosotros a través de nuestra comida, ¿cierto?, de los alimentos que comemos. Dijiste también lo del oxígeno, ¿cierto?, o este cambio atmosférico, que absorben CO2, liberan CO2, nosotros liberamos. Justo estaba. No, te estaba diciendo, son la base de las tramas tróficas, ¿cierto? Son los que regulan o han modificado nuestra atmósfera. Y si había alguna otra cosa que sea así como algo impresionante que nos hayan cambiado la vida. Claro, o sea, nos cambian nos hicieron la vida, la verdad. Más que nos cambien la vida, nos hicieron la vida. Ahora nos toca a nosotros devolverle la mano. ¿Ya? O sea, justamente con ellos son otra importancia es la fuente de petróleo, o sea, y toda la revolución industrial, todo esto no hubiese pasado sin la fuente de petróleo, y ellos, todo el plancton al morir, como les comentaba, llega al fondo, se acumula por miles de millones de años y nosotros lo sacamos muy rápido. Entonces, esta idea como del combustible fósil de dinosaurios es una tontera al final. Es el plancton. Claro, hay que dejar de consumir petróleo en toda su forma, o sea, desde el plástico, el combustible, tratar de disminuirlo. Porque al final estamos haciendo trabajar al plancton más de la cuenta y después nos andamos preguntando por qué pasan estas floraciones algales. ¡Uy, qué raro! Esto hace tiempo que no pasa. Entonces es como, claro, es como para ti es fácil decirlo, ¿no? Pero dile al plancton, quien tiene más trabajo ahora que andar absorbiendo carbono. Entonces, es complejo. Sí, o sea que al final estamos vertiendo más CO2 en la atmósfera y es el alimento del plancton, entonces es lógico que si tienen más alimento haya más floraciones y eventos de crecimiento, ¿verdad? Yeah. No, una velocidad de fijación tan rápida como la de eliminación de nosotros. Claro, claro. ¿Fuiste a agarrar otra cosa que te vi levantándote? ¿Qué más tienes ahí para nosotros? Bueno, es que era más que todo, acá hay un tema en la trama trófica muy importante, que son las pesquerías relacionadas a todo esto, porque muchos organismos, como la anchoveta, el jurel, que son pequeños carnívoros dentro de toda esta trama trófica, nosotros como país, uno de los recursos abundantes que tenemos son ellos, la anchoveta, el jurel. Y cuando estas cantidades de alimentos varían, por ejemplo, por temas del fenómeno del Niño, o esto mismo del cambio, o sea, el cambio climático está siempre, el calentamiento global es lo que estamos acelerando. Entonces, todo esto también cambia la distribución del plancton. Uh-huh. Al cambiar la distribución del plancton, afecta a quien abastece de alimento, en este caso las larvas de jurel, de anchoveta, de todo lo que nosotros consideramos recursos. Entonces, también hay una importancia indirecta, la verdad es que al final todo lo que
como que piensas en el día está relacionado con el plancton. De hecho, el mar parte en el desagüe, o sea, tú tiras la cadena y ahí parte el mar. Sí. O lavas los platos y ahí parte el mar. Entonces, es impresionante cómo la esencia de la vida es muy invisible a los ojos de nosotros y en realidad tenemos que hacerlo parte, porque si no, no vamos a lograr nunca este cambio de mirada, de volver al origen, de volver a respetar nuestros orígenes. O sea, si respetáramos el plancton, ahí queremos ver qué día del plancton, bono plancton, plancton lovers. Tenemos que hacernos cosas porque de verdad que es como el esfuerzo de las mamás, ¿no? Que a veces no se valora, o de mamás o papás súper esforzados, que no, solo entrega, está bien, es papá o es mamá. Y es como, no, es que hay que retribuir, ¿no? Uh-huh. Y hay que retribuirle al plancton, definitivamente. ¿Y cómo lo retribuimos? Todos los días. Tenemos que cambiar nuestros hábitos diarios. Entonces, eso es muy sensible. Quiero hacer un alcance también. Por ejemplo, también con el tema de las pesquerías. Se habló un tiempo de sacar agua del río Biobío para llevar al norte, para... Ya. Si uno cambia la condición química, biológica, o perdón, física y química de un estuario... A mí tocó mi tesis de pregrado, por ejemplo, en un estuario, analizar dónde habían más larvas, dónde menos, dónde comían más, dónde comían menos. Y el hecho de los cambios de marea en un estuario es impresionante cómo puede influir en la dieta de las larvas de los peces. Entonces, si nosotros le sacamos agüita dulce al estuario que está mezclado, después los huevos no van a poder tener alimento cuando desoven. Y los papás pasan, ¡ah, ya, mira, aquí está el estuario! Y desoban, ¡pum! Y ahí quedan los huevitos, y los huevitos al eclosionar deberían tener alimento y no lo van a tener. Uh-huh. O simplemente no van a desovar ahí porque ya las condiciones no las van a tener. Entonces hay que tener mucho ojo las termo... termo